¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Soy Carlos García Méndez y es un placer darle la bienvenida a una nueva noche de debate, análisis a fondo en Multimedios Acrópolis, transmitiendo desde la página de nuestra página acrópolisveracruz.com para todo el estado de Veracruz en este de octubre del año 2013. Bien, pues una vez más estamos con ustedes. Hoy tengo el gusto y el placer de que nos acompañen para llevar a cabo esta noche de debate, distinguidas personalidades, y saludo a mis compañeros, el doctor Carlos Vázquez Azuara. Muy buenas noches, doctor, un gusto saludarlo. Así como también a mi compañero, el doctor Francisco Báez Corona. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los invitados. Desde luego, a nuestros invitados, y empiezo por nuestra distinguida amiga, la doctora Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Muy buenas noches, doctor. Buenas magistrada. Noches, doctor. Le agradezco mucho su invitación y a la UX también. Muchas gracias. Saludo desde luego a mis compañeros y amigos también, el maestro Víctor Lozano Vázquez. Ay, señor, maestro, muy buenas noches, gracias por invitarnos, muy amable. Y desde luego a mi distinguido amigo, licenciado, que siempre nos caracteriza por darnos ese saludo, el licenciado Gerardo Escobedo Gómez. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, pues hoy también tenemos en el semanario Acrópolis muchas noticias muy importantes e interesantes que usted puede consultar en la página acrópolisveracruz.com. Y desde luego, bueno, lo más relevante, lo más importante el día de hoy es que estamos llevando a cabo esta noche de debate y que, desde luego, el tema que vamos a debatir entre mis compañeros de la mesa y la distinguida magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros es la mujer en la impartición de justicia. Bueno, recordemos que la mujer juega un papel muy importante en la vida con el hombre y desde luego hoy que hay tantas oportunidades en la vida económica, política, social y evidentemente hoy que estamos viendo en lo que es la magistratura, lo que es las mujeres participando, por ejemplo, la magistrada Cecilia Yolanda en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues esta noche trataremos todos estos asuntos y desde luego, pues después de haber saludado a mis compañeros de mesa, les digo que el papel de la mujer en la actualidad ha sido un nuevo giro social. Su importancia ha sido reconocida por sus capacidades y alternativas que ofrece una perspectiva de género diferente con base en las necesidades que presenta la ciudadanía en diversos campos. Uno de los más importantes en ese sentido es la justicia, rubro en el cual la sensibilidad y la óptica de la mujer dota de herramientas poco exploradas por el sistema de justicia tradicional y que hoy por hoy representa uno de los retos culturales más sobresalientes de superar. La mujer, como ya les decía, pues es siempre la compañera del hombre y que hoy vamos lado a lado, ya no es la mujer atrás del hombre, que el mejor hombre tiene compañera, la mejor mujer que siempre le acompaña. Hoy estamos para debatir esta noche y yo quisiera primero preguntarles a mis distinguidos compañeros de mesa qué opinan de las mujeres que marcaron la historia, como por ejemplo las mujeres como Indira Gandhi, las mujeres como la Margaret Thatcher y otras mujeres
que han sobresalido en la vida económica, política y social, no de tan solo de México, de este continente, sino del mundo. Yo quisiera preguntarle al doctor Vázquez Azuara, ¿cuál es el concepto, cómo ve, qué opina de las mujeres que marcaron la historia, no tan solo en nuestro país, sino en el mundo? Bien, doctor. Pues yo agradezco mucho la pregunta, porque es un punto introductorio al tema que indudablemente hoy vamos a comentar, la participación de las mujeres en la impartición de justicia. Y bueno, pues es importante destacar que a lo largo y ancho de la evolución del hombre, pues la mujer en los anales de la historia ha sufrido y sufrió una marginación muy notoria, evidentemente por cuanto hace a sus derechos, por cuanto hace a la equidad y la igualdad respecto del hombre. Recientemente acabamos de festejar ya el voto de la mujer, mujeres de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz, que comenzaron a marcar parteaguas para esta evolución de la mujer, presidentas en la América Latina y en América Continental, comenzaron a generar evidentemente y dar a entender que la mujer tiene exactamente la misma capacidad que el hombre, los mismos derechos, y la comunidad internacional al reconocerlo, bueno, indudablemente comenzó a propiciar una mejor tutela de esta igualdad, de esta equidad. Pero particularmente, atendiendo a esta pregunta muy acertada, bueno, estamos en un proceso de evolución. Hoy, más que nunca, se fortalecen los mecanismos de protección de los derechos de hombres y mujeres para llegar a una equidad y para llegar a una igualdad. Y esto se traduce en más y mejores oportunidades para ambos géneros de la misma manera. Pero esto no lo veíamos hace 20, 30 o 50 años. Es una cuestión con la que se ha tenido que luchar de manera incansable y aún se sigue trabajando arduamente para lograr que se sigan respetando esta equidad y esta igualdad de la que se habla de manera muy acertada. Bien. Doctor Francisco Báez, ¿qué personajes del sexo femenino que en la historia conocemos podremos admirar y por qué las admiramos? Muy bien, doctor. Igualmente, muchas gracias por la pregunta. De antemano, un honor compartir este panel con usted y con nuestros distinguidos invitados, gracias. Anteponiendo a la magistrada. Un saludo a nuestro público, como siempre. Como bien decía el doctor Vázquez Azuara, pues es innumerable la cantidad de mujeres que han luchado en la historia universal y en la historia de México por la igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy en día gozamos de una igualdad en términos jurídicos, pero todavía se lucha porque esta igualdad se materialice en la realidad. Por recordar algún personaje destacado, a mí me parece muy importante la historia de Olympe de Gouges, que fue una francesa que en aquella declaración que todos recordamos por célebre de los derechos del hombre y el ciudadano en 1789 en Francia, todavía se interpretaba literal, o sea, era una declaración en la cual solamente se contemplaban los derechos del hombre y del ciudadano, y entonces ella fue, en aquella época, una mujer que luchó por los derechos de la mujer y formuló una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en réplica a esta célebre declaración francesa, que es prácticamente un ícono en los derechos humanos, y también la declaración que hace Olympe de Gouges de los derechos de la mujer y la ciudadana es memorable en el avance de los derechos de la mujer. Pero, por ejemplo, en nuestro país, en México, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, pues la mujer, ¿qué es lo que hacía? ¿A qué se dedicaba? Pues desgraciada o afortunadamente, solamente a crear hijos y a cuidarlos. Casi estaba vetada para que ella pudiese ir a prepararse, pudiese ir a la escuela, fuese una profesionista, ni pensarlo. Los padres las preparaban para que fueran amas de casa. Desgraciadamente, la mujer siempre ha tenido las capacidades y cualesquiera de nosotros los hombres lo podemos tener. Desgraciadamente, eso no es nuevo. Desde tiempos muy remotos, el hombre siempre, pues como dicen, tenía no tenía una identidad con la mujer, creía que era menos que él. Y eso, pues, yo no lo considero que sea así. Yo quisiera preguntarle al
licenciado Gerardo Escobedo Muñoz, ¿qué opina de la equidad de género? Sin que esto parezca una clase de derecho, en los antecedentes formales de la legislación civil del Estado de Veracruz, allá por 1896, los legisladores se preocuparon por la mujer casada. Y había un precepto ahí en la legislación civil vigente en aquel entonces, que la atención del hogar por parte de la mujer era suficiente aportación para los efectos de la sociedad conyugal, pero la encasillaban a la atención del hogar, como usted bien lo dijo, sí. La creación, la procreación única y exclusivamente y la asistencia en el hogar. Ese precepto desapareció para que, para los efectos de la sociedad conyugal, bastaba y sobraba que se hubiese casado bajo ese régimen patrimonial. Posteriormente hubo avances que yo aplaudo indudablemente a la concubina, que estaba al margen de la sociedad conyugal, le dieron su primer derecho, que fue a la herencia. Le dieron derecho a la herencia con determinados requisitos y que realmente fuera una concubina, no una amacia, y fuera del matrimonio, indudablemente. Le dieron derecho a la herencia siempre y cuando hubiese vivido con el concubinario por lo menos 3 años, o antes de esos 3 años que hubiesen procreado un hijo, luego reconocido como tal. Posteriormente, le dan derecho a la pensión alimenticia a la concubina. Y actualmente hay una opinión jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que una vez terminado el concubinato, la concubina tiene derecho a pensión alimenticia por el tiempo que duró el concubinato. Es una novedad que apenas se remonta al mes de septiembre del año próximo pasado. Y en el Distrito Federal ya está más avanzado. Bien. ¿Verdad? Y actualmente, indudablemente, que no le dan el derecho a la sociedad de hecho. Tendríamos que avanzar y darle ese derecho a la sociedad de hecho. Porque por algún tiempo se aportan bienes de fortuna al concubinato con el esfuerzo de ambos. Lo único que diferencia entre el concubinato y el matrimonio, pues, es el acta. Sin embargo, cuando termina el concubinato, el que tiene los bienes a su nombre se los lleva. Y si la concubina no tuvo la oportunidad de que se hubiese facturado algo a nombre de ella o escriturado a nombre de ella, pues se queda en la inopia. Entonces, falta por legislar al respecto de esa sociedad de hecho para que se reparte de manera equitativa. Y algún día, como estos legisladores que antecedieron para estas reformas, estas aplicaciones de ley, lleguen a legislar en este tema que estoy comentando, que sería el derecho a la sociedad de hecho en el concubinato. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Porque yo me he percatado también que, por ejemplo, en el Distrito Federal, pues cuando no contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, bueno, pues la esposa no tenía derecho, sino él no legaba para él el esposo, el de cojus, Bueno, pues no le corresponde. Hoy, en el Distrito Federal, si no me equivoco, se acaba de legislar en que le toca parte de los bienes que hayan quedado del OXIS. Bien, pero ese sería ya un tema, como bien dijo, de una clase de derecho civil. Claro. Bien. Mi estimado maestro Vito Lozano, ¿qué opinión tienes de la mujer que ahora participa muy activamente en la vida económica, política y social, y que ahora, bueno, ha luchado mucho la mujer, a quienes yo le tengo un gran respeto a las mujeres, porque mi madre fue mujer, ¿no? Y mi hermana, mis hijas. Entonces, pues yo le tengo un gran respeto, pero ¿qué opinión te merece todo eso, que hoy la mujer participe, que haya equidad de género, que ya va a participar, ya les van a dar el 50% de las posiciones políticas
para el, ya en las próximas elecciones? Pues en primera quiero agradecer esta invitación y oportunidad de estar aquí con usted, doctor, y con nuestra unidad de Jalapa, y sobre todo con el auditorio que hoy nos escucha, que tenemos la oportunidad de dar nuestras opiniones en razón a los temas que ha citado nuestro rector acertadamente. En primera, recordemos que desde la época del señor licenciado Adolfo López Mateos, cuando fue presidente de la República, se da el primer paso, porque se le permite ya a las mujeres que voten, que ya sean parte de nuestro Ruiz sistema. Cortines. Ruiz Cortines. Y ahí se da el inicio. Que ahora hace 60 años. Que hoy precisamente, sí. Hace 60 años. Y que es el origen de esto, es donde parte la actividad propia de lo que van a hacer o de lo que son las mujeres en la actualidad. Yo siento que se ha avanzado bastante, que debemos de aplaudir a las mujeres en su intento que han hecho cada día de llegar a ser mejores en la vida política, económica y social de nuestro país. Hoy vemos con mucha satisfacción que, por ejemplo, en nuestras elecciones, la mayor parte de los votos que se obtienen son el de las mujeres, que tenemos un gran número ya de personajes del sexo femenino siendo parte de los ayuntamientos, parte de la estructura gubernamental a nivel Estado y a nivel República Mexicana. Entonces, yo siento que debemos de aplaudir a las mujeres, debemos de poner nuestro grano de arena con ellas en todo lo que nos corresponda y reconocer que dentro de ese afán de llegar a ser cada día mejores y que lo están logrando. Pero a las buenas mujeres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita me viene a la memoria que la alcaldesa de Alvarado. Pues la van a va a estar procesada, sujeta a un proceso, ¿no? Procesada, sí. Entonces, Es que para allá iba yo, el problema ahorita es que a veces, llevadas en su afán de superación política, jurídica y social, se transgreden ciertas situaciones de poder, y el poder, antes de tenerlo, es un criterio particular, debemos estar preparados para ejercerlo, ¿no? Y con el respeto que nos pueda merecer todo el mundo, no cualquier persona puede tener el poder si no lo va a poder ejercer, o no lo entiende o no lo comprende. Entonces las mujeres en este momento, pues con sus desaguisados que ha tenido, no tan solo en este caso nuestra alcaldesa de Alvarado, que es un mal ejemplo para nuestro estado de Veracruz, hemos tenido otras a nivel estado, y que definitivamente creo que esto deja mucho que decir del objetivo principal que han tenido aquellas que han luchado por ser cada día más participativas en el sistema político social. Pero en lo particular, yo creo que han venido logrando muchísimas, ya subir varios peldaños, como es esta, ya lo mencionaba aquí el doctor Carlos García Méndez, el último que acaban de tener, y qué bueno que se aprobó esa reforma al Código Electoral Federal, en el sentido de que ahora las mujeres ya van a participar en igualdad en las elecciones, tanto de carácter federal como estatal, que ya no va a haber ningún engaño por ahí. Pero debía ser en todo, porque por ejemplo en el estado de Veracruz nada más hay 5 mujeres que son alcaldesas. Es correcto. Y que son 212 municipios. 212 municipios, porque se venía dando el efecto, y aquí lo vivimos en Veracruz, sí, que se nombraba en un momento dado a una mujer como suplente, y en el momento que se daba la suplencia, por X razones, renunciaba. Ahora ya nombran a los hombres, ¿eh? Por ahí tenemos un amigo que es suplente. Bueno, entonces creo que ya se van invirtiendo estas cuestiones, y que esta gran reforma, que así la considero, de la ley federal electoral,
pues creo que es una cuestión ganada por las mujeres, quien nos merece respeto, admiración y sobre todo que los hombres, si alguien por ahí pensó que a nosotros nos iba a preocupar que las mujeres progresaran, pues ya vamos viendo que se equivocaron, porque a nosotros sí nos da mucho gusto que sean nuestras queridas mujeres las que se pongan. Pero además, en el contexto general, en nuestro país, nuestra población, hay más mujeres que hombres. Bien, es correcto. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues yo quisiera una vez más saludar a nuestra amiga, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, y decirle que ella cómo ve que hoy la mujer tenga una mayor participación en la vida social, económica, política, y bueno, pues usted es un ejemplo de ello. Muchas gracias, doctor. Yo agradezco a la UCS, que es mi universidad en el doctorado, esta invitación, y a usted en especial. Mire usted, la historia de la mujer ha estado siempre con una lucha trágica. Por ejemplo, desde el siglo I, Boudica, que logró expulsar de territorio inglés a los romanos, pues murió precisamente por su lucha en esto. También Juana de Arco fue condenada a la hoguera. También María de Bussé, que mencionó aquí el doctor, mientras Robespierre, Montesquieu y Diderot fueron aclamados por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que eran exclusivos para el hombre, María Gussier murió en la guillotina, precisamente por hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ahora, aquí en México no se ha difundido la historia de María Herrán. María Herrán luchó mucho por el sufragio femenino, y además la Revolución Mexicana se llevó a cabo gracias a un sinnúmero de mujeres que quedaron en el anonimato y que fueron las soldaderas. Yo creo que la mujer ha tenido una participación muy importante de la historia. Desde luego, yo soy de la opinión que deben de apoyarse a las mujeres que tengan una capacidad probada, una ética profesional, que se hayan distinguido por su honradez, por su trayectoria. No se trata de enmascarar la improvisación, no se trata de mujeres que tengan una cara bonita o un cuerpo escultural. Yo considero que lo importante, tanto en varones y en mujeres, es la capacidad intelectual. Desde luego, yo la equidad de género la concibo como no una lucha de géneros, sino una lucha por los derechos humanos, porque todos debemos considerarnos iguales. No se trata de hacer dos bandos irreconciliables entre varones y mujeres, no. Yo creo que debemos, desde nuestras posibilidades, nuestras capacidades, estar trabajando unidos y de una manera armoniosa. Muy bien, pues yo creo que tenemos historia que es muestra viva de que la mujer pues siempre ha luchado porque se le tome en consideración y tenga esa igualdad. Así es. Bien, yo quisiera preguntarle, magistrada, bueno, pues usted también tuvo la fortuna de que cursó estudios profesionales como licenciada en Derecho, el doctorado que ha usted cursado también, pero quisiera preguntarle cómo fue y cómo es que ingresa usted a prestar sus servicios en el Poder Judicial.
Mire usted, yo desde los 6 años ingresé al Conservatorio de Música, actual Facultad de Música, y a estudiar música clásica. Cuando tenía 16 años, ingresé a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y posteriormente pues ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Y después de que fue una inauguración de cursos, un maestro, el paz descanse, Víctor Manuel Hernández Flores, me preguntó, dice, ¿vas a ser músico o vas a ser abogado? Le digo, pues las dos cosas. Dice, no vas a poder cumplirle a dos mujeres tan importantes y tan celosas como es la música y la justicia. Tienes que decidirte por una de ellas. Para esto, en ese momento, yo ya estaba en el cuadro de honor de la facultad, y tenía autorizada una beca para irme a hacer un performance a Colonia Alemania en música. Pues dejé la Orquesta Sinfónica de Jalapa con todo el dolor de mi corazón y presenté examen con 20 aspirantes a ocupar el cargo de oficial administrativo. Y en ese momento, bueno, pues yo obtuve las mejores calificaciones y por eso ingresé de escribiente en el juzgado primero de primera instancia de aquí de Jalapa desde el día 10 de enero de 1972. Esto es, yo en enero del próximo año cumplo 42 años de servicio y pues he trabajado en 16 veracruzano, lo que ha implicado como secretario, desde, bueno, desde todos los cargos, todos los peldaños de la carrera judicial, porque yo ingresé como escribiente, pero he sido juez municipal, secretaria de acuerdos, secretaria de juzgados penales, secretaria de juzgados civiles, juez de primera instancia de juzgados mixtos, juez de primera instancia civil, penal. Entonces, es decir, toda una carrera judicial. Toda una carrera, y si faltaba algo, el magistrado Julio Patiño me propuso como visitadora judicial, que es un cargo entre el juez y el magistrado, y fui la primera y hasta ahora ha sido la única con ese cargo de visitadora judicial. Porque no existe, ¿verdad? Bueno, es que los magistrados supernumerarios que antes existían hacían las veces de visitadores. Raúl Aguilar Maraboto, en paz descanse. Así es, en paz descanse. Pero en mi caso el nombramiento era de visitadora, no era magistrada. Después fui magistrada supernumeraria. Y después, magistrada numeraria. Sí. ¿Y cuál ha sido su mayor experiencia dentro de la impartición de justicia? Miren, me han tocado muchos asuntos muy difíciles. Yo sostengo que el punto más problemático de la impartición de justicia es la primera instancia, incluyendo los juzgados menores, porque es el primer lugar donde las personas tienen contacto con una autoridad judicial. Es ahí donde se debe de eficientizar la carrera judicial, hacia los juzgados. Yo he tenido muchas experiencias pues en 16 juzgados, pero le puedo decir con toda claridad que siempre mi conducta ha sido honesta, honrada y siempre me he preocupado por estudiar. Yo tengo el mejor promedio en la licenciatura con mención honorífica, en la maestría y aquí en la universidad con el doctorado. Me consta. Siempre he sido de 10. Y eso, pues yo se lo debo más a la disciplina que obtuve con la música clásica, pero también
a que yo no comencé de magistrada, ni siquiera de juez, yo comencé desde el lugar más humilde, pero no por eso menos importante, el lugar de escribiente. Bien, pues magistrada, es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Y usted, como ya lo dijo, a dos mujeres tenía que con él tenía que escoger para dedicarse. Así es. La música, ¿qué ejecutaba en la Sinfónica de Jalapa? La cuerda. Yo estuve primero estuve estudiando violín, posteriormente, en aquella época, no había quien diera clases de contrabajo. Entonces, una maestra canadiense, la maestra Kumara, me dio clases de violonchelo. Y en la Orquesta Sinfónica, en ese momento, había vacante en el instrumento de contrabajo y yo estuve sección de contrabajos. ¿Y es cierto que contrabajo cuesta más cargarlo que tocarlo? No, fíjese que eso es un mito, un mito que ha hecho que al instrumento se le vea de una manera como peyorativa, pero no. Tiene las mismas dificultades de un violín, de un violonchelo. Qué bueno, pues, qué honor estar, que esté usted aquí con nosotros y que nos comente todo eso que usted, en su discurrir de su vida, bueno, gracias, pues, doctor. Dedicarse a la música y a la música clásica, no cualesquiera. Luego, ir a hacer una carrera primero como abogada y luego una carrera judicial, pues no es fácil. Pues yo, a mí me tiene admirado y yo creo que a mis compañeros de la mesa también, pero pues vamos a ir a un corte comercial, pero antes vamos a mandarles un saludo a nuestros amigos que nos hacen el honor y el favor de vernos cada semana, a los del centro de nuestro estado, Veracruz, Medellín, Boca del Río, Alvarado y al sur de nuestro estado y al norte de nuestro estado, que qué bueno que ya se ha calmado un poco las lluvias y que hoy tenemos mucho calor de todo. Y bueno, pues yo creo que después de ello, al regreso, tendremos con usted una plática y ¿qué piensa usted de que luego se improvisan los jueces, los magistrados? Perfecto. No los políticos, un político cualesquiera puede ser, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Intelectual y emprendedor, el doctor Carlos García Méndez enfoca sus ideales a la carencia educativa existente, recurriendo a la doctora Isabel Soberano de la Cruz. Ambos inauguran en 1992 la primera universidad privada en Jalapa. Lo hicimos primero. El éxito era inminente y el devenir inevitable, logrando convenios internacionales desde América hasta Europa. Con el milenio inician las maestrías, siendo la UCS pionera nacional al ofertar la maestría en Derecho Electoral, aperturando doctorados y sumando licenciaturas y modalidades. Lo hicimos primero. Forjamos un modelo educativo definido EduGestión para construir nuestra propuesta educativa acorde a las necesidades del entorno. La experiencia nos motivó a ser mejores. Creado en el 2013, el Parque Tecnológico como bastión generador de ideas para la innovación. Lo hicimos primero. Mi universidad, mi lema, mi destino, mi vida. Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Chara, el encanto de la belleza. Estética Boutique. We need to give Americans a figure they can rally behind. Give your mom a kiss. My baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He suffered fourth degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have?
kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical. Make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. You need to speak to your son. Somehow, he's overriding the system's priorities. The human element will always be present. Compassion, fear, instinct. They will always interfere with the system. Dead or alive, you're coming with me. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues estamos, como ustedes saben, esta noche de debate, investigación a fondo. Está con nosotros, entre nuestros amigos, la magistrada Yolanda Cecilia, que es una persona que presta sus servicios al Tribunal Superior de Justicia, pero que usted le recomienda a las mujeres que estudien la carrera de Derecho. ¿Y qué quieren hacer con usted? ¿Hacer una carrera judicial? Bueno, mire usted, yo el mensaje que trato de llevar a las nuevas generaciones es que comenzando desde el lugar más modesto, el más sencillo, pero no por eso menos difícil, que es el de escribiente, se puede llegar a la cima. Con disciplina, con capacidad, con trabajo. En muchas ocasiones he hablado sobre la improvisación y eso ha motivado que muchos me aplaudan y otros me critiquen. Desde luego yo creo en la carrera judicial y siempre he sido una defensora de la carrera judicial. Considero que para hablar de la guerra hay que haber estado en la trinchera. Para hablar de qué huele la pólvora, pues hay que haberla olido, porque nada más siendo teórico, en mi concepto no basta. En mi concepto hay que ir a los juzgados, hay que imponerse de cómo se trabaja ahí. Y solamente la experiencia hace la sabiduría. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Magistrada, yo quisiera preguntarle, si usted me lo permite. Claro que sí. Pues, de esta carrera, que también paralelamente ha usted hecho una carrera académica. Sí. ¿Le han otorgado algún reconocimiento o premio por como tal? Así es, mire usted, recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se me otorgó el Premio Nacional al Mérito Judicial. Quiero comentar que competí con 300 magistrados que fueron propuestos, me comentaron, por un sinnúmero de barras, colegios y foros de abogados. Me dicen que fueron más o menos 150 los que propusieron a estos 300 magistrados. Y es la primera ocasión que se lo otorgan a Veracruz y a una veracruzana, porque yo creo que ha sido para el Poder Judicial del Estado de Veracruz un logro que en la sala de plenos del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya hablado de Veracruz de una manera positiva, no de una manera por censuras, no, al contrario.
La ministra Margarita tuvo unas palabras muy elocuentes para una servidora en donde se refirió a mi carrera judicial y me preguntó que si todos los magistrados en Veracruz tenían toda esa trayectoria. Y digo, bueno, pues unos sí y otros no tanto, pero bueno, yo creo que ante todo, pues hay que mejorar la impartición de justicia, pero sobre todo la primera instancia, hay que mejorar sueldos, hay que erradicar muchos vicios de la primera instancia. Es un sinnúmero de acciones las que yo tengo planeadas y luego digo, no las quiero comentar porque me las copian y no me las copian completas, me las copian nada más a la mitad. Qué bueno, magistrada. Sabemos que además de usted ser una gente con una extraordinaria preparación, gracias, es usted una mujer de carácter. Eso dicen, mire usted, yo creo que hay que ser valiente. En este momento son 80 jueces, de los cuales son 46 hombres y 18 mujeres en la primera instancia, y en los menores son 17 hombres y 8 mujeres. Todavía en la época en que yo era juez y andaba mochila al hombro, éramos 3 o 4 mujeres. Eso quiere decir que han aumentado el número de mujeres del sexo femenino. ¿Y todavía no hay equidad? Mire, somos que integremos sala, porque yo me refiero a las mujeres, sí, que tenemos que resolver. Claro. Somos 3 mujeres, 2 en las salas penales y una servidora en las salas civiles. Qué bueno. Oiga, magistrada, ¿qué requisitos hay que cumplir para ser magistrado? Bueno, anteriormente, como es en la Constitución General de la República, se privilegiaba la carrera judicial. A raíz de la Constitución o de la reforma integral de la Constitución, cambiaron eso y le pusieron que se preferirán a quien tenga experiencia judicial o, no, miento, primero, a quien tenga posgrado o experiencia judicial. Dejaron la experiencia judicial en segundo término y prestigiaron los posgrados. Está muy bien porque tener posgrado significa estar capacitado. Pero yo creo que también hace falta la experiencia judicial. Hay que conjugarla. Exacto. Hay que conjugar la experiencia pues con la sapiencia, con la preparación, con el posgrado, porque hay quienes tenemos doctorados, pero somos eminentemente teóricos. Y póngale usted de juez o póngale usted, ya no se diga de presidente del tribunal, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría, no? Pero bueno, pues es una cosa muy aparte que a propósito, más adelante yo le voy a hacer una pregunta a ese respecto. Muchas pues, gracias, Para servirle. Mi estimado doctor Carlos Vázquez Azuara, ¿cómo debe actuar el Poder Judicial con relación a los otros poderes que existe en el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué es? ¿Está por encima, está en medio o está bajo el Poder Judicial? Muy bien, doctor, pues esa pregunta yo creo que es una pregunta sumamente importante. Le voy a decir por acontecimientos recientes. En teoría tenemos un país que se maneja por la división de poderes, que doctrinariamente ha sido clasificado como una división de funciones, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y hoy ya se plantea incluso un cuarto poder, el poder electoral. Pero bueno, tenemos 3 poderes, cada uno independiente, y la sumatoria de todos ellos constituyen el gobierno que rige a cada país, en este caso en México. Pero cada uno de los poderes tiene sus funciones particulares. El Ejecutivo ejecuta las leyes y administra los dineros del pueblo formalmente. Sabemos que hay actos formales y materiales. El Ejecutivo ejecuta las leyes y administra los dineros del pueblo. El Legislativo
crea leyes y sirve como órgano de control externo en los otros dos. Y el judicial imparte justicia. Esa es su esencia. Pero hay un momento en que el judicial está así por encima es de los otros dos. Y yo voy a decir por qué. Yo voy a decir por qué en algunas ocasiones el judicial se encuentra por encima. Acabamos de ver un caso muy, muy reciente sobre la decisión que la Suprema Corte toma respecto del control convencional. Una reforma que se hizo al artículo primero, donde se determinaba que se van a privilegiar los ordenamientos jurídicos que mejor tutelen derechos humanos. Esa fue una reforma constitucional que pasó a iniciativa por el Poder Legislativo, que pasó por todas las legislaturas del país, que tuvo un proceso reformista como lo establece la norma y que trae como consecuencia un numeral que genera a su vez el control convencional, constitucional, tutela el principio pro homine. O sea, en general, ahí está la reforma. Entonces los ministros en un criterio jurisprudencial, en una contradicción de tesis, dicen, pues ya interpreté el primero. ¿Y sabes qué? Pues en realidad no quiere decir lo que está diciendo. Yo interpreto el primero y te digo que dice todo lo contrario. Que si la Constitución restringe derechos humanos, hay que hacerle caso a esa restricción y no al tratado que lo tutele mejor. Eso no es una interpretación. Eso es prácticamente reformismo. Y entonces la jurisprudencia, ¿en dónde se sitúa? Ya no se sitúa a la par de la Constitución ni abajo de los tratados. Se sitúa encima de todo. Y la jurisprudencia es una interpretación que hace la Suprema Corte, particularmente en este caso que refiero, y en general el Poder Judicial. Yo por eso me atrevo a sostener que el Poder Judicial está generando con toda esa proliferación de jurisprudencia, ya está generando en realidad un proceso legislativo que incluso cuando se trata de la Suprema puede ya trastocar derechos que plasma la propia Constitución y posicionarse sobre la Constitución. Y creo que eso es muy delicado. Muy, muy bien. Mi estimado maestro Víctor Lozano, tú que eres un extraordinario abogado, gracias, académico, señor, maestro, y que, bueno, pues siempre has actuado también como abogado postulante o litigante, como también se conoce, ¿qué opinas de que una mujer pudiera llegar a ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en ese estado de Veracruz, que históricamente nunca ha sido una mujer? Apuradamente hay magistradas. Así pero, es. ¿Qué opinas? ¿Crees que habrá posibilidades, habrá oportunidad de que una de las mujeres que son ahorita magistradas en el Tribunal Superior de Justicia? Porque estamos, tenemos el cierto y conocido que en breve habrá un cambio del presidente del Poder Judicial en el estado de Veracruz. Pues con el debido respeto que me merecen las mujeres, yo siento que sí, es importante y sería un gran logro que una mujer llegue a ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Solo que sí hay que hacer ciertas aclaraciones al respecto, porque como en alguna ocasión yo personalmente lo mencioné, tampoco cualquier mujer puede llegar a ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, porque por el solo hecho de pertenecer al Poder Judicial o pertenecer al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, que son los tres poderes como lo mencionaba el maestro Azuara. En este caso yo sí estoy total y absolutamente de acuerdo en que puede llegar a ser una mujer y sería importantísimo, sería un giro, si bien de 180 grados, porque como bien lo dicen, nunca ha tenido nuestro Poder Judicial o nuestro Tribunal Superior de Justicia en particular una mujer como presidente, pues creo que ya es hora de ver que y aceptar esa evolución, tanto en el interior como en el exterior de nuestro Poder Judicial. Pero sí cuidar las reglas de que pues, a veces todos queremos participar, y más en un cargo tan importante, en un nombramiento tan importante como es el máximo representante de la Administración de Justicia en el estado de Veracruz. Pero insisto, puede y qué bueno, nos gustaría, al menos yo ya lo dije, ya lo expresé, que nos gustaría que una mujer llegara a ser la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Pero sí tomar en cuenta, y lo he dicho, lo repito, que tome en cuenta nuestro poder legislativo, que finalmente es el que en un momento dado a veces hace propuestas, y que aquí, aunque es una cuestión diferente debido a lo que dispone la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que se haga un balance, porque una persona que desde el inicio de una carrera judicial ha estado durante tantos años sirviéndole en lo mismo, y que es lo mismo la Administración de Justicia, indudablemente que va a ser una gran representante de nuestro Poder Judicial. Y recordemos cuál es el objetivo principal de un presidente del Tribunal Superior de Justicia: aprender, hacer y que se respete lo concerniente a la Administración de Justicia, no eminentemente político, porque si hablamos de eminente político, en un eminente político, pues estaríamos hablando de otro poder que no sería el judicial. Claro. Entonces, nosotros, y en lo particular, servidores de ustedes, veo con bastante beneplácito que ojalá sea una mujer, pero una mujer bien preparada y que esté, sobre todo, dentro de lo que se ha nombrado desde algunos ayeres, si no mal recuerdo, creo que 20 años, que se mencionó la lamentada carrera judicial. Muchas gracias, maestro. Mi estimado licenciado Escobedo Muñoz, ¿qué características debe cumplir una mujer, bueno, un hombre o una mujer, para llegar a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este caso del Estado de Veracruz, que está próximo a renovarse? Bien, pues la tenemos aquí presente, no le vamos a dar vuelta, indudablemente. Yo doy testimonio, no doy fe, pero sí doy testimonio de sus años de carrera. Porque pues así como ella inició la carrera judicial en el año de 1972, su servidor inició la litigada en el año de 1970. Así es que soy un poquito más viejito que la señora magistrada. Y me consta, y lo sé, porque incluso me llegué a litigar en la mesa que ella tenía en el juzgado primero de primera instancia, que en aquel entonces estaba de juez el licenciado Mario de la Medina Caraza y su secretaria, la licenciada Rebeca López González, madre de pues, maestras, doctoras de esta universidad. Entonces yo conocí a ahora la actual magistrada cuando ella era escribiente. Y dicen que para saber mandar hay que saber hacer. Claro. Y ella que conoce desde abajo las necesidades de un juzgado, llámese municipal, llámese menor o llámese de primera instancia, sabe exactamente cuáles son las necesidades y sabe mandar, sabe decir, tiene el perfil necesario para poder mandar o hacerse cargo del Poder Judicial del Estado. Decía un filósofo veracruzano: hay que tener cabeza, corazón y carácter, ¿verdad? Indudablemente, por ahí también parafraseando a un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que tener las características de un elefante, indudablemente. Sí. Cola corta para que no se le pise, pies grandes para que los ponga en la tierra, orejas amplias para escuchar al pueblo, en este caso, los justiciables en lo que es la carrera judicial, mucho cerebro para tomar decisiones. Entonces, el perfil lo reúne la magistrada aquí presente. E indudablemente que hay gente que ha llevado carrera judicial, pero siento que tiene el carácter, la fortaleza y el valor para tomar decisiones, con suma inteligencia, no un valor para despotricar o decir las cosas, las dice con certeza, con conocimiento de causa. Creo que sería la persona idónea. Ella, la magistrada Cecilia Yolanda Castañeda Palmeros. Muchas gracias. Pues, ojalá, pues sus compañeros magistrados lo valoren, porque ven que ahí tiene, pues, la preparación académica y la experiencia que se requiere en el quehacer de la judicatura. Bien, pero ahora yo le preguntaría a usted, magistrada, de llegar a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿cuáles serían sus acciones dentro de este poder?
principalmente rescatar la credibilidad de todos los veracruzanos en la impartición de justicia. Porque en este momento, impartición de justicia casi se considera Alibaba y los 40 ladrones. Ah. Tenemos que rescatar el prestigio del Poder Judicial trabajando de una manera ética, honesta, honrada, conforme a derecho y sobre todo en la primera instancia. La problemática no está en el Tribunal Superior de Justicia. La problemática tampoco está en los otros tribunales. La problemática está en los juzgados. Así es de que hay que conocer los juzgados, desde cuál es la función del notificador hasta cuál es la función del que levanta las audiencias, conocer sobre juicios orales, pero estar capacitado. Mis acciones serían la capacitación, pero fundadas también en la honradez y en la ética. Pues qué bueno que usted piense de esa manera, porque nosotros que también hemos incursionado en la vida como litigantes, pues nos percatamos de todas esas cuestiones, los vicios que tienen en todos los juzgados, y más los que están alejados de Jalapa. Claro. El clásico, abre el cajón, ¿sí? Abre el cajón, ahí dejas sí, la propina, lamentablemente, o lo que como le llamen, y así va tu asunto a mejorar. Pero ojalá llegue realmente una persona, si es usted, pues lo veríamos con muy buenos ojos, yo creo que muchas no nada gracias. Más los de la mesa, sino que todos los abogados de Veracruz y todos los justiciables, porque son los más, los que requieren más de ello, porque pues hasta ahora estamos no atrasados, porque hay gente preparada como usted y otros magistrados, pero desde ahí no pueden hacerlo. Tienen que también preocuparse porque tengan buenos salarios, buenos sueldos, emolumentos, y que no haya necesidad para que tengan una vida decorosa. Yo no creo que un magistrado se atreva a recibir alguna dádiva, porque pues puede perder más. Así es. Para mí, una de las acciones principales sería incrementar los sueldos de toda la base trabajadora, secretarios y jueces. Porque si un funcionario recibe un salario decoroso, no va a ser tan tonto para perderlo. A este momento se han logrado muchos beneficios, pero esos beneficios han sido exclusivamente para los magistrados, pero no han llegado a la gente de los juzgados. Y eso no puede ser así, porque como lo dije hace un rato, el primer contacto que tiene el justiciable es con los juzgados. Mire, estamos hablando de las mujeres y sobre todo en la impartición de justicia, pero ¿qué mensaje le daría usted a hombres, a mujeres y hombres jóvenes? ¿Qué le diría a los jóvenes que se quieren dedicar al estudio del derecho y a incursionar en la judicatura? Que luchen por sus ideales, pero ante todo con honradez. Ante todo pensando no en los bienes materiales, sino en los bienes morales. Se ha perdido de vista los valores humanos. Yo siempre pongo como ejemplo a personajes tan grandes como Gandhi, como Jesús, como Dalai Lama, etcétera, que solamente necesitan una manta para cubrir su cuerpo. Y también personajes que han llegado, han trascendido a estas épocas y que siempre vivieron en la medianía, como dijo Benito Juárez. Entre ellos, pues los grandes músicos clásicos como Beethoven, como Liszt, como los pintores Van Gogh, etcétera. Son seres humanos que vivieron de los valores morales.
Como que ahora hemos perdido de vista eso, pero es tan satisfactorio el obtener ingresos de una manera lícita que para mi modo de ver no se compara. Si ahora se admira al Mocha Orejas, por ejemplo, ¿no? Esto pues yo lo traigo ya de herencia porque mi familia paterna se ha dedicado a la música clásica y a mí me inculcaron, hacemos música no porque nos queramos volver millonarios, no, por la satisfacción de llevar el alimento al espíritu. Y yo le aseguro, doctor, que si el sueldo y todos los privilegios que tiene el presidente del tribunal fueran igual para todos los magistrados, solamente fueran más las responsabilidades, nadie querría estar luchando por ese cargo. Porque además, el magistrado, el presidente, es un magistrado más, no es el jefe de la institución, es un magistrado más y debe de tener las mismas obligaciones y las mismas consideraciones que todos los demás magistrados. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, pues es innegable que la mujer ha ganado con su desempeño pues las oportunidades. Y estas que sean generosas para ellas y no solo se aproveche de ellas. Lamentablemente, pudiéramos seguir hablando de las mujeres, las abnegadas mujeres, las queridas mujeres y las amorosas madres. Pero el tiempo en televisión, pues es muy preciado y se va muy rápido. Yo quisiera que cada uno de ustedes, pues termináramos con una conclusión. Desde luego, inicio agradeciendo su presencia. Muchas gracias, doctor. En Multimedios Acrópolis a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y quisiera escuchar su mensaje ya como conclusión. Pues yo soy, como buen músico clásico, partidaria de la armonía. La música se integra por melodía, armonía y ritmo. Si no hay armonía, no hay música. Yo creo que tanto las funciones de los poderes, de los tres poderes, deben de estar coordinadas, como también tanto el género masculino como el género femenino, debemos coordinarnos en nuestros esfuerzos y solamente así podremos llevar, como ha sostenido nuestro gobernador, a un Veracruz hacia adelante. Muchas gracias, magistrada. Gracias a usted, doctor, y a la voz. Doctor Francisco Báez, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Bien, doctor, pues me gustaría resaltar la importancia que tiene la función judicial dentro de toda sociedad. Como se ha dicho, en el derecho hay una pirámide en la cual en la base están esas resoluciones judiciales, pero no en la base jerárquicamente inferior, sino como en ese sostén que hace que estas normas jurídicas que consagran los valores más importantes para toda sociedad lleguen a las personas a través de las decisiones de los jueces. Qué importante es esta función judicial y qué importante que esté en manos de personas bien capacitadas, que tengan esa experiencia en la impartición de justicia y que tengan además una trayectoria académica, como es el caso de la magistrada que nos acompaña. Qué gusto que estén en manos de personas como ella la impartición de justicia y ojalá que además la presencia de este tribunal pudiera también estar en cargo de una persona tan digna como ella. Muchas gracias, doctor Francisco Báez. Pues, doctor Vázquez Azuara, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Muchísimas gracias, doctor. Yo coincido con lo que nuestra distinguida invitada ha manifestado. Creo que es tiempo de una transformación, de seguir sumando esfuerzos para que la equidad y la igualdad entre hombre y mujer se sigan fortaleciendo en las pirámides y filas del aparato jurídico y político que sostiene al país. Pero además, después de escuchar la tan extraordinaria trayectoria de nuestra
invitada. Verdaderamente hago votos porque llegue una persona tan brillante como nuestra invitada a la presidencia, que haga esos cambios y que además siga sosteniendo este pilar tan importante como lo es la impartición de justicia en el país. Muchas gracias, doctor Vázquez Azora, licenciado Gerardo Escobedo Muñoz. ¿Con qué cerraría usted esta noche de debate? Pues se ha superado el paradigma de que solamente un magistrado varón o un gobernador varón o un presidente municipal varón sea el elegido. Ya no nos lleva ese estigma de que existía el machismo, ¿no? Esto se ha superado. Y pues, si bien es cierto que los señores magistrados que integran el Poder Judicial del Estado tienen voz y voto para la elección del presidente, también nosotros, los abogados postulantes del Estado de Veracruz, tenemos la obligación de manifestarnos ante la opinión pública y ante los señores magistrados que integran el Poder Judicial del Estado, nuestro deseo, nuestro interés de que sea la licenciada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros la futura presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Muchas gracias, señor licenciado. Mi estimado maestro Vito Lozano, ¿con qué concluyes tú esta noche de debate e investigación a fondo, ya que tenemos el gusto de estar con grandes juristas como son ustedes? Gracias, señor. Pues en primer lugar, quiero mencionar que para nosotros sigue siendo de mucho agrado y desear todo, pues no propiamente suerte, sino un hecho de éxitos a la magistrada Yolanda Castañeda, en el sentido de que se merece ya llegar a un tan importante cargo como es la presidencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Pedirle que nos siga dando sus enseñanzas de cómo es y cómo se expresa. Las críticas siempre van a ser las mismas, algunas positivas, otras negativas, pero sobre todo porque lo que ella acaba de exponer pudiéramos tomarlo como un posible plan de trabajo si ella llega a este cargo tan importante, que no hemos escuchado opinar al respecto a ninguno de los que desean ser candidatos o son candidatos. Y por ello creo que es tan importantísimo los conceptos que ella habló, como es la credibilidad en el sistema de impartición de justicia, que ya se perdió, la honradez, la lealtad y la institucionalidad al Poder Judicial. Nosotros en un momento dado seguimos improvisando a los impartidores de justicia, pues creo que no vamos a avanzar nada. Y por ello, ojalá, y yo en lo particular le deseo muchos éxitos, que ojalá lo logre la magistrada Yolanda Cecilia, se lo digo sinceramente, ella lo sabe, y que siempre estaremos con ella, lo logre o no lo logre, porque ha sido un gran ejemplo para nosotros en los cargos que ella ha tenido dentro de la Administración de Justicia. Muchas gracias, licenciado Vito. Bien, pues su servidor concluye con lo siguiente. Tenemos nosotros que siempre estar atentos a que haya buenos gobernantes, buenos magistrados que impartan justicia, y justamente eso es lo que debemos hacer, como ya lo decían nuestros compañeros panelistas. Nosotros también debemos hacer y levantar la voz para decir: opinamos que sea fulano de tal porque cumple los requisitos para ello. Así pues, que con ello concluimos esta noche de debate, investigación a fondo. Soy Carlos García Méndez, nos vemos el próximo jueves, es la cita en este mismo espacio, y muy buenas noches, pásenla bien.